Anita Alvarado ha vuelto en gloria y majestad a la farándula. Atrás quedó esa mujer quitadita de bulla que ya nos habíamos acostumbrado a ver. Y fiel a su estilo, dejó la grande con sus dichos en una entrevista exclusiva para el programa de conversación Cara a Cara con Tomás Cox. Pero ella evidentemente lo expresó con mucha claridad. Yo le creo, no tengo por qué dudar, nadie diría una cosa así sin razón. Y evidentemente estaba muy emocionada, estuvo muy emocionada, muy franca y muy fuerte en sus declaraciones. En toda la entrevista dijo absolutamente todo lo que piensa en muchas materias. Lo siento, chiquillas, no podemos contarles todas las controversiales declaraciones que se mandó la Yecha en la entrevista del domingo. Pero como les tenemos harto cariño, les dejaremos un pequeño adelanto. Y es que Anita confesó algo que nunca antes habíamos oído. A su hija, Angie Alvarado, no le pagaron ni un peso tras su participación en el reality show de TVN Pelotón. Ah, que no le pagaron nada, porque como yo no la dejé ir al estelar de la noche, porque no le iban a pagar el estelar, además que estaba ganando una mugre de plata, no le pagaron nada de nada. La razón de este percance con el canal estatal fue producto de un incumplimiento de contrato que Anita asegura que no estaba estipulado, además de haber asistido al estelar de farándula de Chilevisión Primer Plano. Porque yo le dije que no, y yo le dije, yo te voy a llevar a un estelar donde te paguen de verdad. Y ahí yo la llevé a Primer Plano y perdió, o sea, lo que ganó en primer, ganó más que lo que... Lo que le quedaron debiendo. Claro. ¿Y cuánto plata? Pero qué bueno. No, sí, era como 500 mil pesos semanales o algo así, 300 semanales. Pero qué bueno, porque después de esos pelotones, después de eso le fue mal la TVN. Así que bien hecho, todo se paga en esta vida. Tan molesta se mostró por esta situación en la entrevista Anita Alvarado que hasta Tomás Cox quedó en shock con tremenda confesión. A mí me sorprende enormemente que un trabajo contratado, se supone remunerado, de medio año, no le hayan pagado. No entiendo cómo puede ser y no entiendo que haya ocurrido una cosa de esa naturaleza. Me parece insólito e impresentable. Aunque este desagradable inconveniente con TVN hizo sacar canas verdes a la Yecha, está conforme, ya que desde ahí su hija logró establecerse, a pesar de que este reality fue nada más que una pérdida de tiempo para ella. Te digo, en dos eventos ella había recuperado su plata. Lo malo, que esos 6 meses son irrecuperables. Ay, chiquillas, lo único que les puedo decir por ahora es que el domingo a eso de las 1:30 de la tarde no se pueden perder Cara a Cara y así conocer el resto de las confesiones de Anita Alvarado. ¿Ah? O sea, podemos decir lo que queramos. Yo había escuchado que a las personas que incumplen su contrato les pongan multas, por ejemplo. Claro. O sea, y que es válido. Y es válido, está bien. Pero de verdad que una persona no le paguen 6 meses que estuvo trabajando, a mí me parece que no está bien. No sé qué les pasa a ustedes con esta información. O sea, a mí me parece que está pésimo, sobre todo tomando en cuenta el rol de Angie Alvarado. A ver, para los que no se recuerdan tanto, Angie estuvo en el tercer pelotón. Perfecto. El de Naví, el de Kenita, y según información que recopilamos... Uno de los más exitosos, además. De los más exitosos. Y con la Nati empezamos a buscar información de cuándo fue eliminada, y ella sale eliminada, es la séptima eliminada, pero por petición de sus propios compañeros vuelve a ingresar. Es que volvió a entrar con Oscar Garcés. Termina siendo la 19ª eliminada. Ya, pero... O sea, está mucho rato a un sueldo de 300 mil pesos líquido por semana. Es harta la plata que le dejaron de pagar. Mucha plata. Más allá de que ella no haya querido ir a abrir los ojos, que era el real problema, y haya preferido ir a otro espacio porque sintió que también Pelotón no la protegió a ella. Ella no es que se levantó de rato, Michael, no es un buen chileno y se fue. No, sintió que Pelotón no la había protegido, y ella protegió a Naví. Recordemos exactamente que esa escena, la de Naví con Angie, yo quiero solamente dejar eso súper establecido. A mí me parece, es la primera vez. Y no, se utiliza una escena sexual que se muestra ya, pero, en un reality show. Y eso, a todo el resto los protegieron. A Kenita, que estaba en ese reality, la protegían, sí, se iba al baño. Y solo quiero decir que yo creo que eso tenía mucho que ver en aquel tiempo con que era la hija de Anita Alvarado.
discriminación, ¿sí o no? De todas maneras. Ya, pero mira, yo entiendo el disgusto de Anita, entiendo también quizás el enojo en su minuto de Angie Alvarado, pero los contratos son los contratos. O sea, finalmente uno cuando también le gusta la televisión, muchas veces llega y firma el contrato y no lo lee. Muy cierto. O sea, seamos ¿hablas por experiencia propia? No. Sí, de hecho, a mí también me pasó. Uno dice, esta es la mía, pero lo quiere leer. No, tal compadre, firmemos. No, de verdad, y uno por ansiedad muchas veces no lee la letra, la famosa letra chica. Entonces, yo ahí es donde me pregunto, si tienes una mamá como Anita Alvarado, que sabe mucho de televisión y que ha estado bien metida en los medios de comunicación, entonces, por último, la asesora. Si no la asesoraste en el primer, por último las asesoras en el segundo, en donde por algo, porque seamos sinceros, también los reality se manejan, por algo los compañeros votaron para que volviera Angie Alvarado. Es que Anita la asesoró, la asesoró, pero no leyeron el contrato. Michael, si en el contrato no salía, si lo leyeron. Pero escúchame, si en el contrato salía un punto en donde si tú no cumples los reglamentos que te pedí como el canal, no vas al programa post reality, no se le paga, sonaste. Es que Anita, no cumpliste, sonaste. Mira, muy breve, porque ese es el tema que gente del equipo de pelotón de esa época nos está mandando información. Espérate, déjame escuchar a Osvaldo. Ay, y quiero que Michael nos explique punto por punto entonces el esa pelotón información de nueva que nos está llegando, nuevecita de paquete del equipo que trabajaba en ese momento. Estaba viendo las declaraciones de Anita Alvarado y yo lo que no entiendo, la duda mía, es cuál es la inconformidad con ella. Sí, entiendo que no hay un pago, esa es una inconformidad, pero también tiene inconformidad con el monto que se le pagaba a ella, o esto está bien, porque me parece que si Angie entra en reality sin ser conocida, aquí es cuando ella se hace conocida, obviamente que a todo el mundo le pagan nada. Sí, la contrataron en 20. Ahora sí, es muy bajo, pero uno acepta eso. Sí, pero piensa por eso una cosa. Con muchas, porque uno después de eso va a tener eventos. No era tan conocida, pero era la hija de Anita Alvarado. O sea, ya vienes con una estrellita encima. Y punto dos, yo lo que tengo entendido, porque no acepta, es cierto que esto ya en su momento ya. Pero antes que dé la opinión, te puedo levantar un poquito la silla, que estás muy abajo y nos vemos. Ah, no sé, es que yo como que necesito estar como más a ras de suelo para agarrarme, porque las noticias me tienen así. Me parece muy bien, hermanito, me parece muy bien que me cuides. Lo digo en el sentido de que, de hecho, Angie ya comentó, pero a mí me da la sensación de lo que no cobró fue la parte en la que estuvo desde los dos primeros meses, salió del reality y ese tiempo fue el que no cobró por incumplimiento de contrato. Creo que después de su reingreso y hasta el final sí que lo habría cobrado. Yo es una de las historias que conozco. Y la otra fue cuando ella admitió en una entrevista, en un programa nocturno, en un late, cómo había sido realmente la secuencia. Porque ella se había sentido muy violentada porque Naveed Chadut efectivamente se metió en pelota pica en su cama. ¡Uf! Pero lo que se vio en las imágenes no correspondía con lo que realmente ocurrió, porque ella tuvo que callar y asumir como tal cuando realmente ella mantiene que no hubo sexo y que todo el mundo lo entendió como tal. Por eso cuando salió del reality la llamaban de todo menos guapa y digna heredera de su madre, cosa que a ella le sentó como un real... O sea, de hecho, bueno, hoy en día Angie Alvarado no está en los medios de comunicación, yo me imagino un poco por el que siempre fue estigmatizada por eso, ¿no? Ahí yo comparto con Manu, pero ahí estamos hablando de temas totalmente distintos, porque primero estamos hablando del primer contrato, que son los primeros dos meses. Finalmente, aunque seas la hija de, quizás entonces se tendría que haber hecho rogar un poco más, y si la querían tanto le iban a subir las lucas. Sabemos todos que lo real es subir por... pero ustedes están hablando de los primeros dos meses. Anita, y el equipo que trabajaba en esa época reconocen que no se le pagó ni un mes. No se le pagó nada, da lo mismo, pero vuelvo a repetir, por algo la meten nuevamente en cuando se va a eliminar, es porque el personaje de Angie Alvarado estaba funcionando en el reality, y si ella no volvió a negociar, insisto, incumplió el contrato, no hay nada que hacer. Distinto es lo que dice Manu, ahí hay algo muy grave. Esa acusación es muy grave y ahí claramente yo estaría con Angie si la versión es tal como la cuenta Manu. Es que ella lo contó ella directamente en el programa de Álvaro. Pero se entiende que son cosas... Claro, son cosas distintas. Primero yo siento que con respecto a Pelotón hizo un mal negocio. O sea, si finalmente otro programa en un episodio de participación en primer plano te paga más que toda la estadía, o que gran parte de la estadía en un reality show, que estás expuesto constantemente, que aparte que tienes que vivir en otro lugar, que como rata de laboratorio, por decirlo de alguna manera, porque finalmente le ponen estímulos distintos. Entonces, finalmente lo que ya pasó, que hizo un mal negocio. Pero es que ese no es el mal negocio, es buen negocio. No, es que en cuanto a dinero. Otra cosa, hay otras variables. Yo siento que Pelotón claramente a Angie le sirvió mucho para ser una persona expuesta, para que hoy día tenga muchos seguidores en sus redes sociales. Hay otras cosas que son otras variables que podemos manejar, pero en cuanto al negocio, lo tangible, las lucas en ese momento, hizo un mal negocio porque
tuvo que salir del reality y tuvo que incluso no respetar una cláusula para poder ganar dinero y sacar provecho de esta participación al reality, porque fue a otro programa de televisión donde le pagaban más o incluso más de lo que había ganado en todo el reality. Michael, entonces tenemos información de último minuto que nos va llegando y que nos dice efectivamente que existía esa cláusula o no existía esa cláusula. A ver, de la gente que trabajaba, dicen que sí, existía esa cláusula, que efectivamente sí, estaba en el contrato, Roberto, y que Anita verbalmente, ellos le habrían dicho a Anita también, si Angie va a otro programa, aparte de estar en el contrato, si Angie va a otro canal, no se le va a pagar ni un peso. Y que Anita, que sí asesoraba a Angie en todos esos temas, según lo que dice acá la gente de Pelotón que conversó con él en esa época, Anita decidió que Angie tenía que ir a primer plano, porque ahí le iban a pagar más. Y también es un tema más allá del dinero, ojo. Hay un tema de que a Angie no se le protegió en la edición. Pero fue una edición súper machista, donde si nos recordamos las imágenes, dejaban a Naví como un supercampeón, ¿cierto? De hecho, se hablaba mucho el tema de dimensiones, Naví era el gran campeón y Angie era como la chica de turno casi. Entonces también hay un tema de no protección y ahí es cuando Anita dice, no, pues yo mejor me la llevo a primer plano, donde Anita en esa época tenía muy buena relación con el equipo de primer plano, sigue teniendo. Donde además le estaban pagando más plata proporcionalmente, sí, ¿no? Y donde además ella sí sentía que Angie iba a poder contar su versión, iba a poder hablar finalmente y no había que ir expuesta como la mala de la película. Recuerda que en primera instancia fue la propia Anita la que acudió a primer plano, además era bien famoso el tema, el plano, ella tumbada en su cama, porque era un móvil, y ella hablando con los chiquillos del programa y diciendo claramente lo que había pasado no y cómo se sentía un poco avergonzada. Ojo, no de lo que hubiese hecho su hija dentro del reality, sino de cómo realmente la edición del reality estaban poniendo su hija y cómo funcionaban todos los titulares del país. Arremetió contra todos los diarios, absolutamente todo. Tenemos redoble de tambores, ¿qué está pasando? Tenemos información. Oye, de Valle, porque la gente piensa y dice, oye, no, que a TVN se le paró, digamos, el popín, ¿ya? Y no le pagó algo, bueno, siendo TVN un canal. Entonces, me gustaría ser majadero en el punto que dice Michael Roldán, ¿no? El tema del incumplimiento de contrato, ¿no? Que además Anita, que ya vamos a revisar sus declaraciones, lo dice. A ella no le iban a pagar nada, yo la llevo donde le paguen, po. Y era más o menos lógico que no le pagaran. O sea, fue una decisión. Poco ético, pero más o menos lógico. Claro. En Anita el fondo, ellas tomaron una decisión y entiendo, por lo que entiendo, Anita se decide finalmente por primer plano, no por la plata, sino por el tema de esto, de la poca protección, ¿o no, Claudia? Sí, yo creo que era obvio que iban a actuar de esa manera con Angie. O sea, desde el minuto que la ingresan al reality, lamentablemente, esa visión de que fuese la hija de la Anita le repercute a la Angie, porque ella es una niña encantadora y perfectamente podrían haber mostrado tantos otros lados, ¿no? Pero la llevaron justamente para ese lado por la historia de Anita. Y para mí es muy lamentable. Y encuentro que fue lo mejor que hizo la Anita, la verdad. O sea, al final ganó las lucas, porque también cuando te ponen tanta cláusula de que no puedes participar en otros programas, pasa tu momento. Es verdad. Pasa tu momento, no puedes defenderte. No, a la larga ya no es noticia. Pero entonces creo que lo hizo bien. Yo habría hecho es que estaba sacando la cuenta con la calculadora. Si ella ganaba 300 mil pesos semanales, eran 2.400.000 por los dos meses que estuvo ahí. Estoy sacando cálculo, ¿ah? Entonces, ¿a primer plano cuánto le pagaron en primer plano? Y le deben en esa época. En esa época unos 6 millones. ¿Y cuánto uno puede cobrar por evento cuando sale? ¿Un millón por evento? Cuando sale del reality. En ese tiempo sí. Claro, por lo menos. Entonces, le convenía, de todas maneras le convenía. Oye, recordemos que a Pascual le pagaban cerca de 3 millones por evento cuando salió del último reality. Entonces le convenía mucho. Entonces le convenía. Pero sabes que yo siento que ella tomó una decisión y dijo, no voy a respetar esta cláusula, voy a irme a otro lado donde estoy más cómoda. Y recuerdo también una entrevista de Ignacio Franzani, Mentiras Verdaderas, donde habla Anita Alvarado y noto sus emociones y lo dolida que estaba hasta hace poco por la situación que vivió Angie dentro del reality. Dijo, la mostraron en esa situación porque era mi hija. Obviamente el foco de atención es la vida sexual de Anita. Claro, su gancho fue su vida sexual en el caso de Anita Alvarado. Entonces, en el fondo, trataron de utilizar a Angie en ese mismo sentido. Entonces, yo noté en Anita, en esa entrevista, que ella aún estaba dolida por eso. Pero ¿puedo hacer una pregunta? O sea, una pregunta, porque a ver, ¿tenía 18 años? Sí. 19. A ver, de acuerdo a lo que tú razonabas, Ale, que también te encuentro bastante razón, que tiene que ver más no por la plata, sino porque yo me imagino que como mamá estaba choreada, y ahí yo también respaldo a Anita y estoy completamente de acuerdo con lo que hizo de no respetar un contrato porque no se hizo una edición adecuada hacia su hija y obviamente uno va a defender un pariente. Pero mi pregunta es la siguiente. Es que en el fondo, ¿a qué voy? Que todos sabíamos
que María Eugenia Larraín, que también estaba en ese reality, también tenía una vida sexual con el pololo adentro. Claro. Y eso jamás lo mostraron. ¿Por qué mostraron a una? Ahí hay una decisión editorial. Ya, mostrar a una. Y no ha sido una cláusula de quinito. Pero mi pregunta es la siguiente. Puede ser de contrato. Pero puede ser. Pero mi pregunta es la siguiente. También. Mi pregunta es la siguiente. Yo nunca dije que Anita Alvarado no la ha asesorado. Yo dije quizás Anita Alvarado, que tiene una experiencia más en los medios de comunicación que su hija en ese entonces, la podría haber asesorado mejor, particularmente con ese punto. No, pues yo pero respondía que se la asesoró. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiese pasado? Ocurre lo mismo al reality, pero no tiene una oferta de primer plano, no tiene una oferta de ningún canal que quiera hablar con su hija post-reality. También la saca y no cumple el contrato porque yo entiendo que hace esto por una molestia a la imagen de su hija. Yo creo que viajan ambas. Obviamente, repito, son dos circunstancias. Primero, está dos meses, sale del reality, de verdad, o sea, yo estoy tratando de contactar directamente con el que era el responsable máximo de ese reality. Todavía no ha leído el mensaje, espero que nos llegue la respuesta. Pero, está en vivo, creo. Rafa Araneda, ¿no? No, estamos hablando de otra cosa. Como Rafa Araneda tiene que realmente decida si le pagamos o no le pagamos. Pero yo lo que tengo entendido es que no se le pagaron esos dos meses. Porque también es otra historia. O sea, tú cuando sales y vuelves a reingresar, a ti te vuelven a hacer otro contrato distinto. Manu, eso yo lo entiendo, pero mi pregunta y los 300.000 pesos pudieron ser por esos dos meses o esas primeras semanas. Según tú estás más tiempo dentro del reality, el precio va subiendo. Sí, Manu. Porque obviamente... Sí, eso lo entiendo. Pero eso no siempre pasa. Claro, pero... En el 90% de los casos, porque si no hay mucha gente que directamente desiste y se quiere ir. Yo entiendo los valores, pero a lo que yo voy es que, y entiendo lo mismo que razonáis tú, o sea, finalmente Anita decide no cumplir contrato porque siente que pasaron a llevar la imagen de su hija. Sí. Entonces mi pregunta es la siguiente, si no hubiese tenido ningún tipo de evento, si no hubiese sido nada, no hubiese causado la conmoción que causó, etcétera, etcétera, también no hubiese respetado el contrato porque... A eso es lo que quería Anita. O sea, Anita estaba dolida con el canal. Anita estaba dolida con la imagen que se le dio a Angie injustamente. No sé si se entiende, sí, ¿no? Es que da lo mismo si estaba el contrato. Yo creo que por ahí es donde hay que darle la vuelta. Y todavía está dolida. Lo dice hecho en TVN. Dice, oye, mira, y después de eso a TVN le empezó a ir pésimo, justamente. Se nota que Anita todavía está dolida con el tema del canal. Por eso te digo que es más allá de un tema, no solamente lo llevo al tema económico. Exacto. Llevo un tema, y que ella también lo dice en la entrevista con Tomás Cox, que hay un tema emocional, hay un tema de ver cómo a tu hija la expone. Pero déjame terminar, Manu, por favor, que la expone. Ponen en pantalla por las decisiones que tú tomaste en tu vida. Exacto. Porque ahí también hay un sentimiento de culpa malentendida, digamos, de parte de Anita. Y ojo, no tiene que sentir culpa, pero ella decir, claro, por mi culpa es que a mi hija la están exponiendo de esta forma. Y ojo, no a todos necesariamente, Manu, les suben por permanencia. Recordemos el caso de Edmundo Varas, era el protagonista del reality, y le terminaron pagando los 200.000 pesos. Le bajaban siempre. Es más, le cobraron el viático. Entonces a mí me parece que uno puede decir, oye, acá cómo no sabe negociar Anita Alvarado. Pobre, pero hay cláusulas. Y hay cada contrato, efectivamente, ella para hacer, ella por sí sola, ahora, no personaje conocido, estaba bien pagada dentro de solo, él. Solo para poner, para ponerlo como, 55 lucas como semanal. Punto, mira, ¿no les parece a ustedes que también, si Anita hubiese sido si fuera tan pilla, ya, lo voy a poner así, si fuera tan pilla Anita Alvarado, ¿no podría haber demandado de vuelta? Porque no cuidaron la imagen de su hija. Pero es que tampoco le interesaba. Y mire, vamos a ser bien justos con todo este tema. Porque no le están pagando. El malestar que tú puedes tener, que ella, como madre, dio a entender en primer plano. Obviamente, después puedes hacer las valoraciones oportunas y, desde luego, a Anita Alvarado no se le escapa un peso ni de casualidad. Con lo cual, tú haces tus cuentas y dices, me sale mucho más rentable esto. Pero hay que recordar que después, vamos a ser como muy chileno, el pelo que le subió a Angie, porque no salió y se metió en un convento de monjas. No, tenemos que entender que en la carrera de Angie se basa en una chica sexy, recuerda las fotos incluso cuando se tuvo su romance con Pablo Chilling, las fotografías que después replicó Pablo Chilling de la revista en portada de aquella época, tal y cual con Kel Calderón, exactamente las mismas, y aquello fue todo, pero a ver, no es que la niña estuviese... ¿Qué tiene que ver eso, Manu? Chuta, pues que tampoco... ¿Qué tiene que ver con sacarse las fotos que no eran sexy tampoco? Era una sesión de fotos súper romántica. Perdón. No era, a ver, que estuviera mostrando la espalda, si no recuerdo mal las fotos, me puedo equivocar. No, te perdono. El término erotismo lo entenderá cada uno. Oye, pero yo las encuentro románticas. No tengas genitalidad,
pero enseñabas el cuerpo entero. Que te quiero decir que obviamente a lo mejor el capítulo, cómo lo trató la televisión, vale, entiendo que en primera instancia a lo mejor les fastidió, pero a día de hoy te digo que les benefició más que en un momento dado les hizo sentir... ¿Cuál es el cuerpo de primero, que hace rato que le había dado... Lo que pasa es que, a ver, yo creo que no tiene mucho que ver con la plata. O sea, está bien, yo creo que sí. Estoy de acuerdo con la... No tiene mucho que ver con el dinero, tiene que ver con lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo, con la molestia, pero segundo, con haber, con dar un golpe en otro lado. Porque en este caso estábamos todos direccionados, obligados por un contrato por esto, y Karina Hablado dijo... Lo que decía Claudia. No me interesa. No, son 300 lucas semanales, no me interesa, pum, doy el golpe en otro lado y se acabó. Y ahí molesta, obviamente, te viene, va a durar el contrato, y obviamente que si no está estipulado acá, ahora, si tú dices el asunto que tiene que ver con la ética, el sentido común, por ejemplo, de mostrar o no esas imágenes, darle una edición distinta, bueno, eso tiene que ver con TVN, pero eso yo creo que no está estipulado en tu contrato. Exacto. Sobre todo en un reality. En reality las cosas tienen que fluir nomás. Son dueños. Sí, yo estaba escuchando atentamente lo que decía Manu, que hablaba de que Angie explota mucho su sensualidad, que le saca partido, que es una mujer sexy, hemos visto en muchas fotos mostrando piel y todo, pero eso es diferente a mostrarla teniendo relaciones sexuales. O sea, y es una decisión de ella. Claro, o sea, si ella quiere ser, si ella quiere ser una actriz porno, es su decisión y yo la apoyo y probablemente he visto varios videos, está muy bien, es su decisión. Pero otra cosa es meterte a un reality show que es de la televisión chilena, donde nunca se ha mostrado, donde tú das a entender, o sea, tú puedes inferir que no te van a mostrar haciendo pipí, que no te van a mostrar teniendo relaciones sexuales, porque son cosas que tienen que ver con espacios muy privados, que tú puedes tener la decisión de mostrarlos públicamente, pero es tu decisión. Entonces, en este caso, creo que independiente de que ella sea una mujer muy sexy y explote eso, transgredieron sus límites. ¿Vamos con ello? Vamos. ¿Qué le preguntaste primero? Yo le pregunté si realmente era cierto todo el tema que se estaba hablando, si realmente no se le había pagado a Angie o, en su defecto, a Anita Alvarado, ya que ejercía como un poco testaferro de su hija para hacer los negocios y demás. ¿Ya? Los seis meses. A lo que a mí me contestan. Sí. La señora obligó a su hija a ir a primer plano cuando estaba bajo contrato con TVN. Y obviamente, Contraloría, canal público, no aceptó pagarle. Si por antojo TVN no le pagó, ¿por qué entonces no demandaron al canal si es que les correspondía en el momento en el que ocurrieron estos hechos? ¡Ay, Manuel, te ves tan sexy cuando informas! Simple. No cumplieron el contrato. Y el canal, ojo, no les llegó a cobrar las multas asociadas. O sea, tanto Angie como Anita la sacaron barata. Oye, cada vez se parece más Manu y Osvaldo. Y con respecto... Esto es muy interesante porque, espérame, vamos a hacer hincapié en las cosas que acabamos de saber. Claro. Sí. Primero, que era una pregunta que nos habíamos hecho nosotros. ¿Por qué ellas no demandaron? Porque incumplieron el contrato. Efectivamente. Segundo, es el canal público. Por lo tanto, es súper importante que se cumpla a cabalidad lo que dice el contrato. Y tercero, no le cobraron las multas. Esa es la parte más interesante, porque podría también TVN haber tomado represalias por no haber cumplido el contrato y haberle cobrado unas multas gigantes. ¿La benzina se la cobraron o no? Porque igual es lejos. Ya, pues. Bueno, pero yo me imagino que ahí le saldría rentable, porque al final, si, según Anita, sacaron más con lo que hicieron fuera del reality que en el propio reality, realmente el reality fue la alfombra roja a la carrera exitosa que después tuvo. ¡Tengo una información! ¡No! ¿Qué? Y ojo, simplemente ay, como para agregar, no, y para que quede así. Voy a quedar acá porque así. El tema de Pablo y Marieta, ¿no? Le va a dar un infarto, ¿ah? Le va a dar un infarto, ¿ah? Manu tiene más información sobre Pablo y Mariela, pero quiero que Claudia primero dé la información que le llega. Vamos. No me estés ayudando. La camarita con Claudia. No, por favor. Ah, ¿quieres solo camarita? Dice así. Comparte. ¿Qué dice? Los rubios Michael naturales. Roldán y la señorita Claudia Schmidt están enojados porque ¡epa! No los pinchaban. Por lo tanto, hice este tongo para que me pinchen. Sí, muy bien. Identifica con nuestras caras.